vine a comprar porque voy a cocinar el día de hoy. Compré carne molida, pero bueno, voy a intentar hacer las albóndigas, a ver si me salen. No aseguro nada porque la verdad no, nunca las he hecho. Y pues bueno, dicen que pues echando a perder se aprende, así que le voy a echar muchas ganas. Y pues le voy a ver qué pasa con las albóndigas. Pues compré pues así como para hacer el caldo igual de jitomatillo o no sé cómo se diga, para hacerlo. Y a ver cómo queda. Estoy así como que nervioso, un primer platillo, ¿no? Algo que no se me vayan a deshacer las albóndigas. A mí tengo miedo de eso. Ya sé que hay muchos tips como para poder hacerla, pero pues yo jamás en mi vida he hecho las albóndigas. Pero bueno, ahorita voy a ver y a ver cómo me salen. Ahí voy a estar grabando el procedimiento poco a poco. Y también voy a limpiar el departamento, ¿cómo estaba? Sí, por favor, en esta. Ahí es que veo un pochimóvil, chicos. Aquí vengo paseándome. Como estaba un poquito lejos, no se tenía el mercado, pero es que había como que todo el calor, me caminé en esto. Pero bueno, ya les voy grabando poco a poco a ver qué pasa. Y ya sí, igual el departamento, igual porque está. No está sucio, pero como he estado trabajando, pues no me gusta. O sea, y ahorita veo ya qué hacer. Ahí les sigo grabando a mi muchachito. Ay, chicos, pues ya estoy aquí en la casa con lo de la... con lo de las albóndigas. Estaba viendo que... bueno, es que alguien me dijo que viera tutoriales. Al que me puso Jesse Cuadritos. Oigan. Bueno, se llama Jonathan. Saludito, Johnny. Pero... es que no sé. Estoy entre nervioso y feliz. Ya puse aquí a cocer arroz. Vi que se le echaban adentro de la carne el arroz. Voy a preparar la carne. Aquí está la carne molida. Pues es poca porque pues como estoy sola. O sea, para no hacer tanta así comida. Y vi que también tenemos que poner a hervir unos tomates. Entonces ya lavé los tomates. Y ya voy a poner aquí a hervirlos en la olla. Aquí. Entonces voy a picar ajo. Estaba leyendo. Y cebolla súper finita. Para echárselo dentro de la carne. La carne tiene que ir como preparada, siento. ¿Saben cuál es mi temor? Se lo juro. Que se vayan a despedazar las albóndigas. Y mejor que salgan albóndigas. Salga este picadillo. Picadillo en salsa de jitomate. Ese es mi único temor, con arroz adentro, la verdad. Pero bueno, estoy escuchando música, pero tuve que ponerle pausa para que por lo del copyright. Mira, qué imprudente. Y me voy a arreglar porque también hoy tengo una entrega de reconocimiento. Bueno, ya tal vez la tuve, chicos, porque hoy estamos a... ¿cómo estamos hoy? A 15, creo. Ay, no recuerdo cómo estamos. Sí, no, estamos a 13. Estoy shota porque fue 12, el día de la Lupita. Estamos a 13 y tengo entrega de reconocimientos con revista de lucha libre. Pero ahorita les sigo grabando el procedimiento. Ah, chicos, pues estoy aquí picando la cebolla. Me está viendo que tiene que ser súper, súper finita. Y pues ya estoy aquí picando. No, es que estoy viendo aquí la cebolla picándola. Capaz me huele un dedo y ahorita la Jota se muere aquí desangrada. Y no, soy bien llorón aparato. Ya está hirviendo el agua, a ver, qué imprudente. Ahí te esperas porque me va a hacer... ya le apagué, porque se estaba botando la espuma. Tiene que ser bien finita la cebolla. Entonces tengo que como que ser un poco cautelosa. Bueno, quiero pensar que cautelosa es cuidadosa. Para la cebolla. Ay, no. La verdad sí me gusta mucho cocinar, te lo juro. O sea, no, en serio... nada más que a veces como que pues, la verdad no puedo, así no, pero ahorita sí quiero empezar a cocinar más, más y más y más para aprender. Porque sí me gusta mucho la cocina. Yo sé que no a todos se les da, pero créanme que cuando he inventado cosas o he hecho de comer me queda muy rico, la verdad. Y no es que me eche flores ni me adorne, pero sí me queda rico porque sí soy un poquito especial para la comida. Pero sí me queda bueno mi sazón, entonces voy a ir picando la cebolla. Leí, bueno, yo lo voy a hacer de esta manera. Si tal vez llega a hacer de otra manera, pues ustedes me entenderán que pues vi un tutorial y más o menos me voy a guiar del tutorial. Entonces leí que tenías que preparar la carne con cebolla súper, súper finita, bien picada. En un pocillito hervir agua con poquita arroz. No súper cocida, o sea, súper poco porque va a ir
adentro de la albóndiga en la carne preparada. Entonces, es lo que voy a hacer. Y después se le va a echar poquita pimienta. Estaba leyendo también que ajo, ¿y qué más? Ay, no recuerdo. ¡Ay, huevo! Sí, es verdad, el huevo. Yo quiero pensar que el huevo es como para darle cocción. ¡Ay, te shota! Como para darle que quede duro, pues. Ay, me va a apurar porque, chicos, voy a ir al gimnasio. También tengo que ir al gimnasio. Y es... ahorita me apuro y fuga. Y ya nomás vengo, me maquillo y me voy para la entrega de reconocimiento. O sea, hasta las 9 de la noche. Entonces pienso ir como a las... que eran las 4 y media que iba al gimnasio. Entonces no, me apuro rápido y fuga. Y voy una hora o hora y media. Y ya me regreso, me baño rápido, saco mi cabello y me voy para allá. Que ahora ni sé dónde es. Ya tengo la invitación, pero ni sé dónde es. Y ay, chicos, la verdad que pues sí me siento feliz porque voy a cocinar. Como les dije, hice poquito así porque pues compré poquita carne. Igual porque como estoy, vuelvo a repetir, que imprudente. Entonces nada más para mí, por eso así como que no quiero que quede mucha comida. Y también quería hacer arroz, igual y si hago mi arroz. Porque tiene mucho que ya no cocino un arroz. Hasta tengo miedo que se me olvide cómo era la preparación del arroz. Entonces le comento, ya hice lo de picar la cebolla así súper finita. Ya también estoy hirviendo los jitomates, ¿no? Porque dijeron también que tenía que hervirse los jitomates y luego licuarse. Como no tengo licuadora, los licuo en un Nutribullet, en donde hago mis jugos verdes y todo eso. ¿Recuerdan cuando hacía mis jugos verdes? Ya no lo he... bueno, el video sí sigue, pero ya no he subido otra vez que los sigo haciendo. Para bajar de peso y todo, no estar gorda. Ay, la verdad, yo tengo miedo de estar gorda. Pues la verdad, yo me siento gorda, pero luego me dicen, no, no estás gorda, estás delgada. De hecho, mucha gente cuando vamos así a las arenas y todo, me dicen, estás bien altota. Y yo, ay, mis muchachitos, qué lindos, la verdad. Y la verdad que mucha gente sí me dice que estoy bonita. ¡Malo! Chicos, no se olviden que tengo WhatsApp. Tengo WhatsApp. Shota. Esta mierda tiene que ser bien finita, por eso aquí estoy batallando en la esta de la albóndiga. Ay, en serio, que ni... sé que la cocina no es tan fácil. Mi respeto para los que son chefs, para la gente que cocina, todas las amas de casa, todos. Porque igual hay mucha gente que cocina, no demasiado. Algún día tendré a quien cocinarle. Bueno, entonces sigo grabando, chicos, parte del procedimiento. Chicos, pues ya ya hice las albóndigas, aquí están. Ay, esta mendiga, parecen tortas de carne, diga. Es que no sé cómo, las traté de hacer redondas, pero no sé. A ver, déjenla, las voy a déjenme lavo las manos, porque luego, prudentísima, tengo que que queden redondas, porque esas parecen tortas de carne, digan. Ya le prendí al caldo del jitomatillo, porque pues ya lo hice. No sé cómo, pues siento que sí están duras las albóndigas, ¿saben? Ya quedó la bola. Bueno, un óvalo. Ya voy a meterlas ahorita al caldo de jitomate que ya lo puse ahí. ¡Y listo! Dios mío, bendíceme porque esto es experimento solamente con la shota de la Jessie Ventura. La verdad. Mis respetos para ti, estúpida. Ay, no, en serio que... estoy nerviosa, se los juro, porque siento que si meto la albóndiga ahí y se llega a deshacer, pues ya les voy a grabar, chicos. La verdad que pues se deshizo la albóndiga, pero bueno, espero en Dios que no. Y ya sé que me van a dar muchos tips, no sé. Ay, esta mierda, esta no es el trapo de cocina. No, aquí tengo servilletas. Ya voy a ver qué hacer. Chicos, pues no voy a meter las albóndigas, en el nombre sea de Dios. A ver qué pasa, estoy nerviosa.
Pero bueno, espero en Dios de que queden chingonas. ¡Chingón! Y si no, pues como picadillo de jitomatillo rojo. A todo hay solución. Recuerden, todo tiene solución. No se me estresen. Tú no. Y luego yo me estreso bastante. Pero bueno, chicos. A ver qué pasa. ¡Ay! Pues ya quedaron las albóndigas. Se los juro que quedaron súper bien. En serio, no les miento. Para que vean, les voy a mostrar. Miren. ¡Wow! Se me cae el teléfono. Estoy súper emocionada, ¿saben? Y aquí está mi arroz. También se está cociendo el arroz. Para que vean que sí sé. Bueno, yo creo que algún día ya podré casarme algún día. Yo no me voy a decir que soy tan tonta, ¿no? Para la cocina. Poco a poco creo que se puede ir aprendiendo, chicas. Si no saben cocinar, inténtenlo. Creo que el que no lo intenta jamás aprende. Y si les sale mal, pues vuelvan a intentarlo. Nadie nace perfecto, ¿saben? Entonces es como que algo muy padre el que ya haya podido cocinar, se los juro, las albóndigas de mi vida. Por esto quiero un Oscar, un reconocimiento este año, porque pensé que fue un año padre por algunas cosas y triste también por otras cosas, pero bueno, creo que ¡ay! Estoy feliz por mis albóndigas. Mis albóndigas creo que sí quiero, ya con esto me voy a inscribir para Masterchef, la J loca malo. Ay, no, en serio que estoy feliz. Ya nada más falta probarla. Pero lo juro que sí quedó muy rico el caldo. Así todo. Perfecto de sal. Todo súper bien, se los juro. Y pues bueno. Ay, quiero hasta llorar. Se los juro de la emoción. Ni yo me la creo que haya cocinado unas albóndigas. Gracias a la verdad que me dijeron que era fácil. Y pues sí, ya vi que sí. No es tan difícil. Pues yo creo que cada quien tiene su sazón y su forma de cocinar. Pues puede ser diferente. Pero... Sí, pude. Y ya está aquí, ya nada más apago el arroz y me voy para el gimnasio. Ya le falta poco, lo bueno, ya me voy para el gimnasio. Estoy una hora y media más tardar y ya me vengo a cambiar rápido, maquillarme y ¡fuga! Así que pues, bueno chicos, les dejo este pequeño video. La verdad que me gustó mucho, mil gracias de todo corazón. Yo sé que van a haber muchos comentarios positivos y me van a felicitar. Algunas me van a dar algunos tips y se los agradecería infinitamente. Recuerden que leemos todos sus comentarios. Gracias por todo su apoyo, muchachitos. Y este video es pues cocinando con la Chota Jessy Ventura. Creo que... Ay no, ya. Yo era justo que aprendiera a cocinar eso. Y espero que tal vez pues hice lo mejor que pude. Fue poquito así como mostrar, ¿no? Cocinar mis primeras albóndigas de mi vida. Pero pues ya quedó. Gracias chicos, les mando muchos besos, muchos abrazos. Y directamente aquí en la casa de la Chota. ¡Mua! Cuídense mucho, recuerden también seguir suscribiéndose al canal, por favor, sigan compartiendo también nuestros videos, no se les olvide dejar sus comentarios, no sean piojos, vean también todos los anuncios, por favor, chicos, y gracias por todo su apoyo, por toda su muestra de cariño, siempre recuerden que para ser feliz tengan mala memoria, no se enganchen con nada, siempre hay que estar bien uno por dentro mismo, tratar de ser felices, olvidar todo lo negativo, siempre ser positivos, siempre positivos con mente en todo, todo lo negativo fuera de nuestra vida. Y si están deprimidos, tristes o algo, ocupen su mente, trabajen mucho en eso, ocupando su mente, hagan ejercicio, vayan a correr o algo, lo que más les guste, pero no se enganchen tanto en las depresiones, por favor. Yo sé que es muy difícil, la verdad. Yo también he sufrido muchos ataques de ansiedad últimamente que sí me han, pues, ay, no sé, me han puesto muy mal, la verdad, pero trato de echarle muchas ganas y salir adelante. Es muy difícil, pero pues no imposible. Les quiero mucho a todos mis muchachitos, gracias por ver nuestros videos. Les mando muchos besos, muchos abrazos, muchas bendiciones. Y recuerden que si la vida les da la espalda, ya no hay este otro lema. Porque si no, luego empiezan de imprudente. Háganle un chamoy. Bye.